Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Irma. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenidos. Saludos, buenas noches. Hola, Buenas Isabel. noches. ¿Todo bien? Buenas noches, bienvenida. ¿Me cuentan? ¿Todo bien? Por acá mucha lluvia. Y miren, gracias por la espera. Tuvimos un problema técnico por el viento. Se nos fue un rato el inter en la clase anterior, espero que ahorita no. Así que gracias por esperar, de verdad, mil, mil, mil gracias. Y voy a dar pase acá a quienes ya estaban, pues, pendientes. Ahorita me aparecen seis personas. Que sería, pues, Giovanni. Hola, Giovanni. Marvin. Buenas noches, licenciado. Un gusto, Giovanni. ¿Qué Bienvenido. tal? Bien, gracias a Dios. Un poco preocupado. No, agarro la noche. Saludos. Bendiciones. Gracias, gracias. A la orden. Ok, Paula Vanessa. Hola, buenas noches. Un placer saludarle, bienvenida. Gracias igualmente. A la orden. Salvador Elías, buenas noches. Bienvenida, bienvenidos. Por favor, ir colocando presente en el chat de Zoom. Apenas seis participantes y algunos que están en proceso. Gracias por poner ahí presente. Y estamos en la penúltima sesión en el caso de WhatsApp. Una sesión más y finalizamos, que sería el primero de noviembre. Jennifer Cristina en proceso. Ok, tenemos siete participantes. Serían ocho. Nancy Martínez en este momento. Pendientes por ahí. Ok, repórtenos cómo están. Algunos en otros municipios pues tienen lluvia consistente. Yo acá pues lo que sí he presentado ha sido pues nada más viento. Y tuvimos problemas ahí con el inter, pero aquí estamos. Ahorita creo que se escucha bien, no se escucha cortado y que se mantenga pues la calidad. Okay, tenemos 21-13. Solo tenemos 8 personas. Nos faltarían 7 personas prácticamente para poder iniciar la sesión penúltima. Por ahí nos comunica que en los planes ha estado pues lloviendo desde la madrugada. Primero Dios, todo bien. Lo lamentamos por muchas personas vulnerables en las zonas que están, zonas de alto riesgo. Se siguen conectando más, muchas gracias. Visti Ochoa y Gaby Calderón. Un placer. Poner presente, por favor. Ok, ya solo dos sesiones nos quedan. Gracias de verdad por ese esfuerzo que han hecho día tras día. Estamos en la sesión 15. Gracias por poner presente por ahí. Tenemos 10 conectados, nos quedan 5. Así que ahorita nos está ayudando a Hazel por ahí para motivar a quienes aún no se han conectado. Y yo les agradezco bastante la perseverancia. Ok, Kelly está pidiendo el ID. Poner ahí.
Muy bien. Ok, ahí me están ayudando con el ID. Como que se salió alguien porque quedamos 9 más 2 de inglés corporativo, todavía nos faltarían. Ah, ok, Nancy y Alex van a entrar. Vamos a tomar un tecito por acá. De manzanilla. Muy bien, tenemos 11, nos faltan 4. Veamos quiénes están ahí. Gracias, Hazel. Gracias por colocar presente quienes ya ingresaron. 4 personitas y Gaby Galdames tiene problemas para conectarse. Está intentando entrar. Estamos haciendo la campaña de notificar por WhatsApp para que estemos todos. Faltan 4 personas. Gaby Galdames tiene problemas para entrar. Esperamos que ingresar pronto. Si ella entra, nos quedarían 3 personas. Recapitulando, pues este día, recapacitar en 5 cosas. El WhatsApp es canal de venta, canal de comunicación, canal de atención al cliente, quejas y reclamos, posicionamiento y sobre todo un canal de atracción. No se nos olvide que tenemos al menos esas 5 funcionalidades que tenemos que sacarle el jugo hoy en el 2023. Seguimos todavía por ahí. Sí, son varios ya. Okay. Ok, yo esperaría que por lo menos los que estamos ahorita, por ejemplo, Alex, Gaby, Abigail, Fanny, Irma, Jaime, Jennifer, Christy, Marvin, Nancy, Paula, Isabel y Paula Vanessa, por favor, espero que estén bien, que no tengamos ninguna inestabilidad para que nos vaya a restar al menos esta audiencia que tenemos, ya tenemos 11, todavía nos faltan 4. Gaby Galdames está intentando, no sé, faltarían pues 3 más para poder autorizar la sesión. Acuérdense que es la penúltima. La penúltima. Estamos al aire. Ok, veamos acá. Yo tenía aquí están entrando Gaby Galdames, está con problemas, pero ya me aparece Sandra. Solo sería de ver que nadie se le ha activado la entrada ahí.
Me preocupa porque me bajó acá el grupo. Pues ahorita 13. Sandra y Tania. Confirman, por favor. Quedarían dos. Quedarían dos Hazel todavía. Ok, Gaby ya está entrando, quedaría una persona. Ok. Vaya, iniciamos. Gracias por la espera. Voy a poner ahorita la presentación, solo regálame un segundo. Voy a mover acá. Voy. Cierro la sala y nos vamos a presentar. ¿Me confirma Isabel, por favor? Paula Isabel. Estoy proyectando. Sí, ya se observa. Ok, gracias. Pues creo que todos nos gusta realmente lo que es la venta. Creo que todos estamos acá porque nos gusta vender. Pero sabemos que en esto de las redes sociales y en especial canales de comunicación, voy a hacer un repaso de las cinco grandes ventajas. Es decir, fíjense bien, que sea cómodo para el cliente es bien importante cuando integramos ventas en línea y pagos por WhatsApp. Obviamente, les comento, desgraciadamente hay un detalle, cuando nosotros utilizamos las pasarelas de pago de lo que son las redes sociales, lastimosamente por el momento en Latinoamérica, casi nos toca hacerlo con PayPal. Hay una noticia que circula por ahí que no la he podido validar. Si alguien me pudiera decir que sí ya es un hecho, que por lo menos hay un banco que ya está permitiendo transferir de PayPal a dicho banco, alguien me puede confirmar porque resulta de que cuando lo hacemos directamente con Facebook, con Instagram o TikTok, son pasarelas de pago, pero solo son virtuales, es decir, moneda virtual. ¿Sí? Es decir, fondos que son virtuales, a diferencia de pasarelas de pago que ya están con Pagalink, que ya tienen códigos QR para poder realizar los cobros a través de nuestras redes sociales. Quisiera un comentario para iniciar, pues, de esta forma, que me validen si ya el banco, voy a decirlo rápido, Banco Agrícola. Se supone que PayPal ya se puede vincular. Yo por el momento solo he podido con una wallet, que es la oficial, que es la Chivo, ¿verdad? Pagos digitales, pero no he probado directamente con PayPal pasarlo a cuenta. ¿Alguien me pudiera decir que sí ya lo está haciendo? Hola. Giovanni. Antonio. Sí, donde yo trabajaba no usábamos PayPal, pero estábamos ligados con Banco de América Central. Entonces Ah, ellos nos habilitaron la opción de link de pago que se podía vincular por redes sociales y también por medio de WhatsApp. Ellos daban la opción de personalizar el link de pago, ponerle logo, seleccionar el monto. Y pues ya le daban la opción si quería QR o link nada más para que el cliente llenara el formulario correspondiente para realizar el pago. pero me imagino que estaban en una categoría premium o VIP, me imagino, para que les dieran ese plus. Me imagino por el Pues tipo de negocio. es un negocio pequeño, la verdad, solamente era para dos tiendas, pero sí se nos había habilitado nomás todas esas
funcionalidades para la facilidad de nosotros y del cliente. Ok, pero fue coyuntura, porque de hecho hicieron varias cosas los bancos. Por ejemplo, hoy para la pandemia y post pandemia se mantuvo. Yo pregunto nada más por el hecho de que, como ya después se cambió todo, ya empezaron pues los cobros a hacer para cierto. Por eso le pregunto, ¿será que habrá sido para la pandemia o post pandemia? Fue post pandemia, porque Ah, fue ok. hace quizás un año. Ah, ok. Ok, qué bueno lo que menciona el compañero. Habría que indagar con las bancas que ya trabajamos para que nos puedan apoyar para tener el link de pago certificado. Uno. Dos, que si es el banco que nos ayuda mucho, que mejor, porque ya ellos nos apoyan para tener esa ventaja competitiva y que sea conveniente para el cliente, para evitar, porque por cultura todavía tenemos ese cierto grado de desconfianza de que sean seguros los pagos y también que no vaya a haber una duplicación de pagos extra, ¿verdad? Que de hecho pasa con los post normales, no digamos con el caso de los links, pero ya que nos menciona Antonio, quisiera saber si alguien ya está, América Central sí lo está manejando el link de pago y código QR, pero PayPal es una como de las formas más tradicionales en ventas en línea. Así que lo dejo por ahí, yo voy a indagar un poco mejor quiénes ya lo están trabajando y ha habido efectividad, pues, porque a veces solo por ciertos periodos son como lanzamientos y se pone de moda y a veces no sigue. Pero bien, luego la experiencia integrada, nosotros tenemos que ver el sentido de, fíjense bien, de que cuando hablo de integrado, es que no nos quedemos solo con un formato de pago. ¿Por qué? Es decir, si nosotros abarcamos múltiples formas integradas, resulta de que eso va a ser conveniente para el cliente, pero también para nosotros. Cuando digo compra integrada, veamos para muestra un botón. Las compañías de telefonía tienen la ventaja que ellos tienen compra integrada, es decir, por un mensaje de texto llegan los links y los refiere a una mini plataforma donde puede realizar los pagos. Esa es una. La otra lo manda a su página oficial donde está la sección de pago, ¿verdad? La otra es, como lo mencionaba Giovanni, ya hay pues codificados, más que todo cuando son montos fijos. La diferencia es que en telefonía o internet y todo eso, pues varían según el cliente y ahí lo que se aplica es pues, un NPE, ¿verdad? Un número de pago electrónico. Entonces, tenemos que integrar pues diferentes alternativas por el hecho de que la gente no todo el tiempo va a poder pagar de la misma manera. Por ejemplo, alguien un día de repente va a tener para transferir y va a decir, yo quiero pagar por transferencia. De repente alguien va a decir, yo quisiera pagar con cargo automático, ¿sí? Y ahí es donde vienen alianzas estratégicas con la banca para poder tener todas las opciones y que en ningún momento le digamos que no a los clientes. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con los colegas que están en el día a día y tal vez no se pueden dar el lujo de tener mucho dinero en cuentas porque por el tiempo ellos lo necesitan? ¿Cómo pudiéramos nosotros hacer esa transición? Pues obviamente sería que con proveedores trabajemos o con colaboradores, que ya también empecemos nosotros a migrar a lo que es pues la paga digital para que también nosotros ahorremos ese tipo de experiencia. Es decir, que todo va integrado. Yo voy con proveedores y mis clientes y yo estoy acá. Si nosotros logramos hacer esa integración, van a ver que va a funcionar mucho. Yo creo que les comenté el ejemplo de la municipalidad en la cual solo por políticas o malas políticas, solo se aceptaban cheques y efectivo. Y ya la gente ya utilizaba las transacciones, pues, y no se les había dado paso. Y lo otro, habían proveedores que, pues obviamente por políticas, no se les podía recibir transferencia. Sin embargo, ese ya es un proceso que se está migrando a la digitalización. Entonces me gustaría escuchar a alguien que tiene ese problema, que de repente dice, no, yo no pago o no recibo pago,
Por tres cosas. Uno, por la desconfianza de la transacción. Dos, por el tema del interés que le cobra la banca, más que todo cuando son pagos Pagalink o que se usan POS para quienes usan POS, ¿verdad? Los POS. Y tercero sería porque todavía no está bancarizada toda la población. ¿Comentarios al respecto? Porque eso sí es bien importante que lo veamos como pérdida de negocios por esas políticas. Hola. Adelante. Quizás no sería en lo que estoy, bueno, haciendo de las ventas, sino que a la empresa con la que estoy. Porque ellos, por ejemplo, antes, si yo quería pagar con tarjeta, me cobraban un 5% adicional, lo cual no me beneficiaba porque, digamos, si yo tenía un, ¿qué? Por decir, 30%, me lo recargaban a ese el 5 para hacerme el cobro con la tarjeta. En cambio, ahora, quizás por tantas quejas de las expertas, ya habilitaron la opción de transferencias y cobro con tarjeta de débito. Ya si es de crédito, siempre cobran el 5%. Okay. Pero ese es en la empresa. Okay. Buen comentario. Voy a unir con Cristi Ochoa. Tiene también la mano levantada. Gracias, Paulita. Física, en mi caso, más que todo en el trabajo que tuve, ahí no se aceptaban cheques, porque por los a veces que salían que eran cheques sin fondo. Entonces, más que todo, quizás ahí lo de los cheques sí no se permitía. Solamente a excepciones de clientes que ya habían pasado como por un proceso selectivo para poderlo aceptar el cheque, solamente de esa forma. De ahí lo que la compañera menciona, fíjese que fui a un restaurante un día que lastimosamente efectivo no andaba y le dijo yo si podía pagar con tarjeta. Me dijeron que sí, que no había ningún problema, pero sí es cierto, me cobraron adicional a mi monto. No sé si yo estoy mal entendida o algo, si usted sabe, para que me saquen de la duda también o alguien sepa, no sé si eso es ilegal, cobrar un monto adicional por usar el POS. Ok, buena pregunta. Paula Vanessa también tiene la manita. Si gusta, al 3x1 voy a responder. Adelante, Paula. Hola, buenas noches. Sí, nosotros habíamos tenido como un poquito de inconveniente con los métodos de pago, sobre todo porque siento que los procesos también para conseguir así como un POS o pagar por medio de links es un poquito largo y hasta cierto punto, por decirlo, engorroso con el banco, ¿no? Entonces, buscamos otra como plataforma que es un poquito nueva. Que no sé si puedo decir el nombre. Si gusta, no lo digas, no lo digas. Ah, vaya, vaya, está bien. Pero es como, es un aparatito que le dan a uno que se parece a una calculadorcita que es Sí, como sí. teléfono. Ah, pues esa, que es como más simple de utilizar y pues es bastante segura. Hasta este momento no hemos tenido ningún inconveniente. El único reto que hay, por ejemplo, en el caso de turismo, es que, vaya, nosotros con respecto a transporte, y les podemos cobrar por cualquier método, la transferencia, efectivo, y ahora con ese aparatito también por medio de tarjeta. Pero a veces visitamos lugares donde no hay pago con tarjeta porque no hay una buena señal, entonces los POS no funcionan. En esos lugares definitivamente siempre se le recomienda al cliente que pues lleve efectivo. Y Okay. perdón, con lo que la compañera decía, según tengo entendido yo, sí es prohibido, ilegal cobrar extra por el uso de una tarjeta, por comprar con una tarjeta, ¿verdad? Sí, okay. Fíjense que ahí hay cuatro cosas. Fíjense que la primera, en el caso del problema que se nos presenta cuando hemos topado con los recursos no tenemos una salida. Voy a empezar quizás desde lo último a lo primero. En el caso Paulita, cuando tengan ese inconveniente, fíjense que al menos a nosotros como restaurante sí nos pasó, no sé si les conté de que ahí no teníamos
Línea fija no podíamos tener POS. Obviamente sí aceptábamos cheques, pero había de ventaja que en ciertos horarios no se pueden reservar en aquella época. Yo les daría una opción, fíjense bien, cuando tengamos ese caso que corremos el riesgo, porque mire, la desconfianza, quiero decir, no es normal. Voy a cerrar acá. Y nosotros creemos que alguien me va a quedar con un pago pendiente, yo sé de que normalmente podemos ser nosotros los afectados, ¿sí? Yo recomiendo que cuando hemos agotado todos los medios, una opción bien fácil es que tener documentos de la vieja escuela, un pagaré, por ejemplo, cuando ya en algún dado caso, es que fíjense que pasa eso, que alguien de verdad no nos miente y no tiene cómo pagar, o no sé si les ha pasado, pero a mí me pasó mucho, que alguien de repente sí andaba la billetera. Y digamos que no se había percatado la cantidad de dinero que andaba, ¿verdad? Y a la hora salía una cuenta más de lo normal. Yo sí utilicé mucho eso, a documentos como de emergencia, en el caso que nos veamos así. Y fíjense que eso a la larga genera dos cosas. Obviamente tenemos una duda, porque uno dice, voy a perder, entre comillas. Pero si uno utiliza un par de filtros para poder hacer una negociación, y tener un documento es una forma de que garantizamos un pago si se diera el caso. Esa es una. Dos, con respecto a la ilegalidad de hacer un cobro extra, de hecho, la DPC nos puede proteger porque de ley, todo dispositivo electrónico que nosotros utilicemos, y de hecho está porque yo soy delegado de la institución con el tema de la DPC, ¿qué pasa? Ya hay un cobro que entre el servidor de la banca y el servidor comercio, independientemente del rubro que tenga, él ya sabe que va a pagar impuestos al gobierno y los impuestos al operador del servicio, en este caso los POS. Y eso está claro, yo no le puedo recargar porque si yo digo esto vale $20, obviamente de esos 20 yo le tengo que pagar lo que le pago a Hacienda y las comisiones, y digo las. Porque puede ser que no solo sea una comisión en algunos operadores que se vaya a tener que pagar. Entonces, no es muy correcto. Y a mí ya me tocó alegar y sí se asustaron en el comercio porque me incrementaron. Y yo le dije, fíjese que yo soy delegado no soy de la DPC, les dije yo, pero soy delegado para el tema de protección al consumidor. Si gusta, pues vamos a escalarlo. Y aunque ustedes parezca mínimo, si lo tienen el POS es para ayudar a la clientela a solventar y yo lo tengo que absorber, ¿ok? Entonces no se debe. Y si lo hacen, pueden utilizar ese mecanismo de defensa del consumidor para decir que es una mala práctica, porque uno sabe de que sí o sí, si va a utilizar esa tecnología, pues es como utilizar un adelanto de salario o algo que un préstamo que les cobran comisiones por desembolso, si es hipotecario por no sé qué, etcétera. Entonces esas comisiones ya están. Segunda respuesta, ¿sí? La tercera es que sabemos de que todo dispositivo siempre va a tener sus ventajas y sus desventajas. Entonces, primero, nosotros deberíamos de hacer un plan entre todos los medios de pago. Primero, hacer como yo siempre le llamo con las campañas, yo siempre les digo a los hipotes, más que a todos los jóvenes, que hacemos un filtro. Es decir, empezamos a filtrar lo bueno y lo malo. O incluso medimos riesgo. Entonces podemos medir riesgo de las campañas de pago y hacer hasta la última investigación antes de implementarlo. Y si ya lo tenemos, verificar con nuestros proveedores de servicio cuáles son las limitantes. Porque resulta que a veces por vendernos, o no vendernos, porque la banca lo que quiere es que utilicemos sus servicios, indaguemos hasta el máximo de ventajas y desventajas, de horarios, de atención y soporte, porque sí, yo lo viví mucho en horarios que no había soporte técnico y es bien engorroso, pues, a veces tener a la gente y no poder cobrarle por falta de soporte técnico. Entonces, ¿qué sugiero para cerrar este punto de las pasarelas de pago? Veamos condiciones de proveedores y las condiciones que nosotros ponemos, pero que no afecten el bolsillo de los usuarios, porque sí nos pueden
poner ahí la alerta ante la Dirección de Protección al Consumidor. Y ahí tenemos como que los pasos, ¿verdad? Y certificar que también no nos hayan exagerado en los dispositivos o códigos. Siempre veamos la letra chiquita, ¿verdad? Hasta que en la última instancia no hayan pues ni recargos adicionales, que ya después nosotros querramos pasárselos al cliente. Esa sería como para Cristi, las dos compañeras Paula, y espero haber abordado de manera oportuna ese punto, ¿ok? Sí, quedó resuelto. Gracias. Y sí, Gracias. no tengan pena con eso de herramientas antiguas, no tengan pena porque sería el último recurso, en el sentido de que ahora, si ya vemos que es un caso extremo, como me pasó en un par de ocasiones, que me decía, mire, si quiere le dejo, aparte el documento, le dejo el teléfono, y para allá era tal vez un caso extremo en el cual una persona realmente. O sea, nadie se va a negar a firmar un documento con los datos, verificación de contacto, todo eso. Estoy hablando de casos extremos para no caer en eso, ¿verdad? Pero se puede en un caso que ya no podamos más y nos quedemos con el pago ahí, ¿verdad? Y lo otro sería que quizás también quienes trabajan con volumen de mercaderías, también las condiciones ahí sí aplican. Pagos que sean extemporáneos, ahí aplican las políticas de créditos y cobros. Si no las tienen también, sí es importante, o si las tienen, que revisen, que estén apegadas a la ley para el tema de validar las comisiones por retrasos. ¿Quiénes manejan esa política? Que creería que sería nada más Tania, que está con las motocicletas, que sí manejan créditos. Lo otro también por mercaderías que van contra entrega y para quienes trabajan por proyectos, hay modalidades 50-50, pero si alguien trabaja por proyectos, lastimosamente de cooperación internacional, ellos trabajan 40-30-30 en algunos casos, ¿verdad? Les digo porque a veces por desconocimiento, si yo me meto a trabajar, lo veíamos al principio, ABC, A. Sector público, B, sector privado y C, cliente, también evaluemos qué políticas tenemos de pago. Me salgo un poco del tema de WhatsApp, pero se los digo, también con cooperación o proyectos, ONG, se trabaja 40-30-30. A veces sí 50-50, pero casi siempre cuando les digo 40, o incluso a veces van al revés, van 30 y después va 40 y después 30 o 30. 30 y 40, se los digo por experiencia, quienes trabajan por proyectos, imagínense un arquitecto que le toque un proyecto con una ONG, muchos dan el 30% de anticipo y uno dice, puchica, pero les repito, a 30 o 40, 30 y 30, les comento nada más ahí, para efectos de negociación. La seguridad, pues obviamente ya lo dijimos acá. Hoy está de moda, pues, la API de WhatsApp Business, una integración con sistemas de pago y comercio electrónico. Pero ojo con eso, es decir, ahí sí tendríamos que pedir soporte técnico para que se haga bien la integración y no solo la instalemos nosotros y no se corran códigos que son códigos fuente o eso pasaba mucho con las páginas web. Que muchos webmaster, por decirle que sí, sí le integraban algunas API para cobranza, pero que carecían de filtros de seguridad o funcionalidad. Así que sí recomendaría acá trabajar pues, con un asesor para poder instalar el uso de API, pero de business, por lo mismo que les decía, por el tema de las pasarelas de pago. Y de repente a mí me pasó con una consultoría a nivel de fuera del país y realmente no se configura tan fácil. De hecho, queda como en verificación, proceden a verificar las cuentas y a vincularlas. Y en muchos casos, por cierto, me ha pasado con una que no he podido hacer por el tema de una tarjeta.
por unos códigos que se necesitan aplicar y que es mejor verificarlo. Yo sugeriría, ahorita hagamos lo tradicional, link de pago, transferencias, cuiden también de que si es posible inmediatamente ustedes vaciar esa información, es decir, cuando tengamos operaciones de transferencias, inmediatamente nosotros pues limpiar y si es posible filtrar y pasar a una base de datos un poco más privada, todas ese tipo de operaciones. Se los digo por temas de seguridad, ¿ok? ¿Por qué? Porque imagínense que de repente, no sé, Dios no lo quiera, un asalto a su tal, le llevan el teléfono y personas que pueden acceder, entonces pueden hacerles pasar un mal rato mientras ustedes recuperan lo que son pues sus códigos y todo eso desde el celular. Les hago nada más el comentario como temas de seguridad, ¿ok? O de repente lo botó en la calle y son de las personas muy confiadas y no utilizan ni patrón, no utiliza PIN ni nada, o huella, y queda ese teléfono ahí. Les digo nada más porque un restaurante le pasa de todo, y no digamos hoy en el siglo presente, puede pasar de todo. Así que sería sugerencia estar vaciando toda comunicación que tenga datos delicados, copias de DUI o DUI escaneados, vayan vaciando y vayan haciendo una base de datos aparte para efectos de seguridad. Obviamente, muchos dicen, ah, no, pero yo la tengo que ocupar, ¿verdad? Entonces, ¿qué le recomendaría? Trabajar con una plataforma en la nube, pero una nube paga, donde tengamos acceso de doble, yo así hago, yo lo tengo con doble validación. En la nube tengo, porque yo utilizo mucho documentos escaneados, documentos de compraventa, transacciones, información de proveedores, etcétera, y más que todo información confidencial, si la manejo en una nube paga, ¿verdad? Esas serían las recomendaciones. Acá, pues, las más tradicionales ya las mencionamos, creo que todos las hemos trabajado. Algunos se han fijado que han salido hasta cinco tipos de post, pero es de validarlo, es de ver los pros y los contras, ¿verdad? Como decía Paula Vanessa, lastimosamente, algunos tipos de post, más que todos los de comercio, sí, los montos son altos, obviamente la comisión puede ser un poquito más baja, pero requiere una tramitología y burocracia que no es recomendable para PYME. Ahora veamos los posts que hay disponibles para PYME. Pues obviamente, alguien que me recuerde, se me ha escapado una aplicación que tiró Wompi, creo que es el Banco Agrícola, en el sentido de poder hacer cobranza. Sin tener ahí presente, más que todo los delivery, ¿sí? Han utilizado mucho esa forma para hacer pagos seguros. Y hay otras, pues cada quien puede verificar con sus proveedores si las pueden utilizar de manera ya recurrente y de manera que sea significativo el volumen, que a veces tampoco nos vamos a meter y casi solo en comisiones se nos va a ir la ganancia. Explorar, pues, en este caso, catálogos, obviamente, creo que la recomendación que les daba a todas y todos es que no compartamos, digamos, uno por salir como del meollo, dice uno, ay, yo le mando todo de una vez, y es un error. Empiece por los gustos y preferencias más puntuales. Estamos con, ya ahí con el tema de lencería. Sabemos de que primero prospectemos por edades, ¿sí? Es decir, por el tipo de personalidad, ¿verdad? Y yo siempre suelo, cuando son campañas telefónicas, hago preguntas, ¿sí? Depende de lo que vayamos a ofertar, la técnica ahí de primero, ¿qué le llama la atención al usuario? Entonces, la compañera que está con lencería, y la audiencia es señoras, pues, al principio uno agarra como en masa, dice, aquí son las señoras de tal edad, pero de repente se va fijando que hay personas ya mayores y que tal vez tienen unos gustos muy diferentes a otras chicas o a otras señoras y ya usted empieza
a segmentar y empieza a personalizar y comparte contenido de acuerdo a la audiencia. Porque un error es, no digo que está mal, porque si usted lo comparte, sabe que la gente en un momento libre pues va a tener tiempo de conocer todo el catálogo. Pero es mejor llevarlo por pausa para no quemarse todo el portafolio, pues más que todo cuando es primera atención. Ahora, cuando usted ya me dice, no, mire, clientes que ya tienen 5 años, obviamente casi hasta de memoria ya se pueden las páginas principales, se pueden ya las texturas, porque ya son clientas activas. Entonces sugiero 3 momentos para clientes potenciales. Empezar más diálogo para poder recibir interacción y usted le pueda mandar lo justo y no vayamos a tener el doble trabajo de estar mandándole lo que yo creo que la persona quiere y después estar dándole feedback con lo que realmente ella necesita. Por eso, en primera instancia, haga esas preguntas, ¿sí? A mí me pasaba mucho con, por ejemplo, cursos de inglés. Yo preguntaba a las personas, hacía 5 preguntas. ¿De dónde nos llama? Tal municipio. Ok. Entonces, cuando yo le decía, ¿es factible que pueda asistir a clases su niño o su niña desde ese lugar? Ya sea por transporte público o transporte privado. Fíjense bien, no me iba de una vez a la venta. Yo primero empezaba y ya la persona caía en el 20 meses. Fíjese que yo pensaba que ustedes estaban en tal zona. No, fíjese que estamos en tal lugar. Sí, está complicado, ¿verdad? Si gusta, déjeme empezar. Ok, poníamos clientes stand-by. Entonces, les digo porque una mala acción que podemos cometer es estar ofreciendo, 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 ofreciendo. Y ahí se nos va mucho volumen de tiempo, mucho para seguir prospectando. Entonces, siempre tengan su cuestionario de preguntas. La ubicación es clave, ¿sí? Al saber la ubicación, ¿de qué edad estamos hablando? ¿Ok? Ya me decían, ah, yo soy de tal municipio. Ah, está cerquita, le digo, está a la vuelta de la esquina, ya sentía yo cercanía. ¿Ok? ¿Qué edad tiene su niño o su niña? Tal edad. Ah, si gusta, la voy a recomendar con mi compañero fulano. Él atiende los kids. Él atiende kids de 4 a 6 años. Y así pues dividíamos la venta para nosotros depurar lo que es la conversación. Ahora, si ya me decía, fíjense que yo tengo, por ejemplo, de la noche, me gusta el semi-intensivo. Ah, ok, entonces sigamos hablando. Y otras preguntas, ¿de cuánto es el tiempo que dispone y de qué horario? Tal hora, muy bien, vamos bien. Entonces, tener una precalificación para lo que son las conversaciones. Y así ya va uno filtrando. Cuando ya llegábamos a tiempo, lugar, el costo, le decía, ¿cuánto ha pensado invertir? El costo de nosotros es de tanto. Ah, ok, fíjense que sí está un poquito arriba mi presupuesto, pero podemos cancelarlo. Ok, ¿tiene alguna otra pregunta sobre el proceso de inscripción? Cuando ya debatíamos todo eso, ya hacíamos pues negociación. Ya yo pues miraba la cantidad de cupos reservado y ya le decía, ok, fíjense que los cupos disponibles ahorita pues estamos al 100%. Y ahí empezábamos a depurar, pero tengo para tal fecha para poder reservar por lo menos el 80% de los participantes, porque ya después hacemos las inscripciones, les hacemos los papeleos, les preparamos el material didáctico, etcétera. Así podemos nosotros hacer la depuración de los clientes. Así que Paulita, le dejo ahí a Paulita Isabel el tema de poder hacer esa técnica en las interacciones, de compartir como por gustos y preferencias, haciendo consultas. Y ya teniendo las consultas, ya va a ver que más fácil vamos a generar las órdenes. ¿Sí? ¿Comentarios, Paula? Sí, gracias. Sí, de hecho tomé apuntes de lo que estaba mencionando. Ok, ese es el embudo, o sea que el embudo uno lo va a depurando. ¿Por qué? Porque como repito, no es que sea tampoco, no me vayan a tomar como frío, como así como insensato, ¿verdad? Lo que pasa es que en la venta, cuando estamos en el embudo y estamos en campañas bastante saturados,
Más que todo, como repito, cuando ya al principio cuesta, porque nosotros como cultura salvadoreña nos gusta obviamente conversar, pero repito, cuando yo voy haciendo las preguntas, yo le voy dando el tono y la madurez a la conversación. Es decir, yo ya voy sabiendo que mi meta es llegar al embudo lo más rápido, ¿sí? Porque no sé si les ha pasado, cada quien sabrá y se va a autoevaluar, se va a ver en el espejo y va a decir cuántas veces yo he metido. Es cierto, aquí está todo el embudo. ¿Cuánto vale? ¿Dónde están? Pa, 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 pa. Y estamos manteniendo ese embudo por mucho tiempo. Es decir, incluso hasta soñamos con esos dólares que ya se van a hacer realidad cuando realmente solo van quedando. Y nos damos cuenta a la larga que, no sé si lo había manejado el embudo, pero cuando yo reconozco que con las consultas y las preguntas ya uno va haciendo esa depuración. Ya llegamos al medio y cada vez que vayamos haciendo preguntas, respuestas, preguntas, pero obviamente a encajar, ahí sí nos damos cuenta que ya tenemos un, se llama un cliente, pues. Y de hecho, donde quizás más aprendí yo a hacerlo más rápido eso, fue por ejemplo con el tema de bienes y raíces, porque lastimosamente en bienes y raíces son montos muy grandes. Y en los cuales a veces se pierde tiempo enseñando propiedades, llevando las visitas y realmente no hemos prospectado bien. Y ahí es donde uno se da cuenta que sí es importante la calidad de consultas y la calidad de preguntas para depurar y realmente uno, pues sí, ni modo, pero así pasa. Pues hay gente que de repente están bien emocionados, pero no cuenta con el efectivo. No cuenta con el plan de inversión y yo qué hacía, ah, excelente, ¿de dónde me llama? Tal lugar, ok, ¿puede hacer el viaje? Sí, ok, segundo, ¿tiene crédito preaprobado? ¿O está con el fondo? Porque de ahí qué hacía yo, para no decir que no, pero por lo menos en la agenda ya uno la cualifica y dice, ok, prospectos que sí ya tienen crédito preaprobado, entonces vamos haciendo el orden de la agenda y así. Invertimos ese embudo en el cual tenemos mucho prospecto o, entre comillas, posibles clientes, cuando en realidad estamos dando prioridad a simplemente personas que sí en un momento quisieran comprar casas, pero no tienen ni el tiempo. Cuando digo el tiempo es que ya tienen un plazo para poder adquirir una propiedad. Y ahí pues nos damos cuenta que sí o sí es necesario hacer ese tipo de profesiones. Que creo que iba a hacer otro comentario, Isabel. ¿O estamos bien? No, solo iba a comentar algo que me pasó. Escribí porque vi un producto en Facebook y escribí y rapidito me estaban contestando y me dice, ¿a dónde le mandamos su producto? Denos sus datos, el precio es tanto. Y pues al final sí lo compré porque me interesaba, pero fue así súper rápido. Yo escribí y a los segundos me estaban contestando y pidiendo la información. Excelente, ya ven, es la forma de depurar un poco el embudo, pues por lo mismo, porque damos un call to action y en venta sí o sí, nosotros tenemos que hacer esos call to action. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer pues con todas las personas que de repente sí quieren conocer la marca, pero no están, eso lo vimos en el curso de Inbound, ahí se ve el lead nurturing, es decir, aquel... Nurturing es de nutrición. Nosotros empezamos a alimentar la conversación y cuando ya vemos que hay unas palabras clave, ah, ok, yo digo, esta va por buen camino, aquí ya estamos prestos a hacer el cierre. Ahora, con clientes que se quedan en la parte de arriba del embudo, obviamente hay que darle un tratamiento y un seguimiento con cautela, sin caer en el spam, como ya lo dije en las primeras clases. Y tranquilo, tranquilo, es decir, ya lo vamos a conquistar. Siempre hay que mantenernos con contenido fresco, estar activos y pues dar seguimiento y llevar una huella. Y de repente ya vendimos y medimos y ya a mí me tocaba cuando ya pasaba una campaña, ya la siguiente semana que ya habíamos cerrado los cupos y todo, ya empezábamos a leer con los compañeros y decimos, vaya, mira, esta persona por esta y por esta razón no estaba preparada para comprar. Puede ser un futuro cliente para próximas campañas. Y así hacíamos. Para próximas campañas se vuelven a consultar
Y las personas le dicen, no, fíjense que no, que no sé qué. Ah, ok, excelente. Pero se dan cuenta que primero ellos accedieron a que nosotros les estemos dando feedback, que les estemos enviando información, ¿sí? Entonces, por ahí estamos con el tema de consultas y preguntas. Y ahí se generan las órdenes. Cuando hablamos de generación de órdenes, es que ya tenemos los pedidos. Aquí me voy a detener con algo que suele pasar. Hay quienes que pueden hacer que la cantidad de órdenes sea mínima, para otros es media y para muchos es alta. Consejo para Marvin, que está en alimentos. Hay temporadas en las cuales los pedidos están muchos. Entonces, a veces los mecanismos, como no están automatizados o codificados, a veces las órdenes se pierden un poquito entre los tiempos de que se toma el pedido, tiempos en el que se prepara el pedido, tiempo en el que se tarda en llegar el pedido. Se los digo por experiencia. ¿Qué les puedo recomendar? En el caso de Marvin, como él sirve a domicilio, es necesario que él tome a consideración los tres momentos, porque a veces uno error, y no lo digo por él, lo digo por mi parte. A veces uno cuando está, a mí me pasaba en restaurante, que uno solo contaba el tiempo de preparación de un producto en el sentido que ya tenía la orden. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando estamos en restaurante, a mí me pasaba que de repente estábamos tomando varios pedidos, había personas ahí, más que todo en temporada alta, y todavía nos tardábamos, ¿qué? 3, 4 minutos en llegar ahí y no tomábamos en cuenta tal vez algún tráfico. Entonces, ahí qué recomendaría, en las órdenes tengan una trazabilidad, es decir, calculen los tiempos desde que toman pedidos para aquellos que trabajan así rápido, que en el momento están atendiendo, mensajeando, toman el pedido y pasan la orden a producción. Porque resulta que en temas de comida se da el caso que dentro de mandar la orden a que se produzca, a veces se pierden unos pequeños tiempos ahí que sí influyen en el tiempo de entrega. Luego, pues pasa a producción, luego empaquetado. ¿Y qué les puedo dar de consejo? En esos momentos, cuiden bien que todo vaya al pie de la letra. ¿Por qué? Porque a veces por errores de comunicación no se ponen las órdenes como son. Por ejemplo, si le pidieron tortilla tostada y le mandan pan con ajo. Le pidieron papa frita y le mandan papa, la famosa papa al horno. ¿Ok? Temas así. Entonces, es bien importante que las órdenes también haya un tiempo prudencial para hacer una revisión. Y luego, veamos los tres escenarios. De comida, que vayan los ingredientes, los aderezos, la cantidad que pidieron, el término que pidieron, si es carne, etcétera. Y luego, pues, contra el despacho, de igual manera, rápido que se revise, porque a mí muchas veces sí me han quedado mal con las entregas, porque no va, por ejemplo, yo siempre lo que más molesto es el tipo de ensalada, tortillas adicionales y fresco extra. Eso es lo que siempre molesta, ¿verdad? Entonces, a veces, ¿qué pasa? En las órdenes no tenemos una data también de gustos especiales y a veces eso nos puede favorecer a tener una bitácora donde vemos los gustos especiales o personas que no les gusta con hielo por el tema de que dicen, no, pero me dan más contenido y yo aquí mejor veo cómo le pongo hielo o pido tortillas adicionales porque somos un poco Arturito o qué tipo de ensalada no nos gusta. Entonces, ahí les haría esa sugerencia con el tema de control de órdenes o generación de órdenes, que cuiden estos momentos, ¿sí? Y también los que tienen entregas de productos, en especial que son delicados, que lleven una data de que sí llegue bien, que no descuiden el pedido porque después uno pues sí dice, mire, mi responsabilidad termina desde que yo pues ya le cobré, yo ya le demandé. Ya queda responsabilidad del delivery, sea que sea comida, sea que sean productos, ¿sí? O aún con los servicios, también dar un seguimiento, los que están en servicios, por ahí, masajes, belleza, por ejemplo, si eran uñas que no se le hayan caído a los tantos días, o el tinte que se le mantenga, hacer un servicio postventa, no solo cerrar la venta y generar órdenes, sino que también hacer un tracking, le llaman los de e-commerce,
para ver que todo está bien. Así que comentarios con esas recomendaciones para las órdenes, no es solo tomarlas, sino que tomar apuntes. O incluso a veces nos dicen cosas, pero uno se confía en nos confiamos en nuestra super memoria y se nos olvidan detallitos que los clientes nos piden en alguna orden. ¿Comentarios? ¿Voluntario o voluntaria? Adelante. Hola. Gaby Alvarado, comentarios. O Gaby Calderón. Hola. Hola, hola. Sí, quizás Adelante. solo un comentario, que en eso de la generación de órdenes sí hay que ser bien minucioso en cualquier rubro que sea, porque sí, como dice usted, a veces se pueden escapar detalles así que son bien importantes para el cliente y uno no los ve así. Pues yo estuve también trabajando en un restaurante hace como, ¿qué? 3 años. Y sí, eso es bien delicado, lo de la comida, y a veces sí pasa eso que usted dice. Tal vez el cliente pidió una cosa y se le lleva otra, o se confunden las órdenes cuando las llevan a la cocina. Y sí, pasa eso, y quizás en el caso, en el rubro de lo de mi venta. Sí, a veces, como dice usted, aunque uno pueda tener buena memoria, pero lleva tantas cosas, por ejemplo, la talla, el color, el modelo, etcétera. Y entonces a veces uno dice, no, sí, ya sé cuál es, pero ya a la hora cuando uno está en la tienda y qué me dijo, qué color me dijo, la talla sí es esta, pero el color se me olvida. Entonces sí. Hola, hola, se desactivó el micrófono, Paula. Oh, bueno, no sé hasta dónde me escuchó, pero lo último que dije fue que en mi rubro quizás no dejar pasar ningún detalle, porque a veces uno dice, sí, me pidió tal, y como lleva tantas características, color, talla, el precio, el modelo, etcétera, y entonces, y cuando uno ya está en la tienda y si uno no lo anota y dice, ay, ¿y qué fue lo que me dijo? No recuerdo. Entonces, sí, quizás no dejar escapar ningún detalle de las características del producto que se está vendiendo. Exactamente, muchas gracias. Giovanni había levantado la mano, disculpe que para no pausar ahí a Paula. Giovanni, adelante. Sí, a mí tal vez no me haya pasado con comida, pero en el rubro donde estaba, que era ropa y equipo deportivo, pasaba que cuando llegaba un cliente y llevaba una cantidad, bueno, no, yo no estaba enterado de un principio que llevaban una cantidad grande de producto. Simple y sencillamente el cliente llegaba y en un instante cotizaba, preguntaba qué vale. Qué valen los guantes, qué valen los gorros, qué vale los lentes, qué vale los pulpos y las tablas, y comenzaba a preguntar qué cuesta todo prácticamente. Entonces venía la situación que el cliente quería tanto de esto, tanto de aquello, tanto de vaya. Y entonces uno comenzaba a facturar todo y había que tener cuidado en todo lo que pedía. Entonces lo que me ocurría era que habían situaciones donde yo terminaba la facturación y cobraba, y el cliente me decía, hey, me salió menos de lo que creían. Y ya cuando estábamos corroborando lo que llevaba, resultaba que quería más o me había dicho más de lo que yo había facturado. Entonces venía la situación que yo tenía que agregar ese más y venía la preocupación del cliente, ah, pero me va a cobrar un porcentaje extra por el cobro. No, le decía, le voy a cobrar lo que es. Vale, y pues así va, pero eso ocurría en situaciones donde uno se emocionaba porque le decían, ah, le voy a llevar tanto. Y venían esas equivocaciones, pero que no, considero que no van más allá del problema. Aunque, sin embargo, me ha tocado con chicos que para ellos, ¿qué voy a hacer? Dicen cuando pasaban esas situaciones. Pero nada, nada más que volver a facturar, ¿va?
El problema sería que el cliente le dijera que todo se reflejara en una sola factura, ¿va? Sí. Incluso con los créditos fiscales no ocurría mayor problema tampoco, solo se hacía otro para ahorrar tiempo, que en vez de estar anulando documentación que es vital pues para la empresa. Okay. Pero nada más eso. Voy a dar tres recomendaciones. Muchas gracias, Giovanni. Tengo un comentario y perdonen que tenía cerrado el chat, pero por cuestiones de espacio, pero sí hay un comentario. Eso me pasaba cuando buscaba casa. Ahora lo entiendo. Pero ¿qué sería ahí el comentario que hacía la compañera? ¿Qué pasa? ¿Le sentía que la depuraban muy rápido? ¿O qué pasaba con buscar casa? Ahora lo entiendo, dice Paul. Hola, sí, a mí me pasaba que me hacían, bueno, yo sentía que me hacían demasiadas preguntas antes de mostrarme a una casa y siempre me preguntaban eso, ¿y está precalificada? ¿Y qué tipo de casa busca? ¿Cuál es su presupuesto? Y cosas así, ¿verdad? Sobre todo cuando trataba con bienes raíces Sí. o en ese momento la típica pregunta de, ¿y ya tiene el trámite con el banco? Porque no aceptamos trámites con el fondo. Sí. Y ya desde ahí ya era como que me corrían, porque en ese al inicio yo quería hacerlo con el fondo. Bien engorroso. Sí, es que mire, hay pros y contras. Lo que pasa es que ese rubro, en primer lugar, es bien trabajoso y bien riesgoso, pues, porque por eso muchos, haciendo un poquito de contexto, por eso muchos no trabajan con intermediarios. Es decir, hay casas de bienes raíces que mejor ellos tienen sus abogados. Incluso tienen contactos a veces con algún par de personas de la banca, por varias razones. Pero lo que quiero llegar es de que sí es bien importante poder precalificar por lo mismo, por las agendas que se hacen, las visitas. Entonces requiere, en algunos casos, cuando ya están las llaves de varias propiedades, pues ya es más fácil. Entonces hay varias cosas, pues. Cuando ya alguien tiene venta directa y tiene las llaves, pues va con confianza. El problema es cuando hay intermediarios o que tiene que estar encima el. Pero eso a veces uno también tiene que explicarle a la gente. Decirle, es que fíjese que las llaves, como no las tengo yo, hay que agendar bien y a veces pues los dueños son un poco. Y ya les explica, ¿verdad? De que un poco quisquillosos y que quieren clientes, pues. Que sí sean más que potenciales, que sean clientes que sí tienen la urgencia, porque también mucha gente quiere vender las propiedades. Y así van a haber casos y cosas. Así que por esa razón es de que se hace mucho ese filtro. Quiero decir tres recomendaciones. Hoy vamos a cerrar a las 22:16. Nos quedan 4 minutos porque por la tardanza que tuve y les agradezco. Fíjense bien. Tres cosas con lo que estábamos mencionando. Yo publiqué un video del Big Data, pero está en mi estado, no era para el grupo de WhatsApp, sino que para Instagram, pero les voy a ser bien honesto. Lastimosamente, al tiempo que vamos, cuando digo Big Data, aunque alguien diga, no, pero yo no manejo miles de datos, pero solo el hecho de que usted ya tenga sus 10, 15, 20 compras diarias, ya tiene que empezar a generar Big Data, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que mencionó Giovanni, lo que mencionó Paulita, hoy sí tiene que quedar de manera, pues, para que sea más práctico, de manera digital. ¿Cuál es el futuro? Las órdenes con tablet o smartphone que van a una base central y de ahí se codifican, ya sea por zona, por tienda, por cliente, porque así pueden ofrecer, y a eso es lo que vamos al cierre de esta sesión, lo que se menciona. Cierre rápido y experiencia del cliente mejorada. Fíjense bien, a nosotros nos pasó cuando yo me salí, créanme que yo lloré, no tanto de las dos cosas, lloré de tristeza, pero también de alegría, porque yo crecí en la old school, les estoy hablando 2001 al 2009, casi pues 2010, de ahí para acá en el 2011, 2012, la empresa empezó a invertir ya en touchpad, pantallas para. Y de tocar ahí las bebidas de bar, bebidas de soda, bebidas de jugo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ya se iba haciendo el volumen de datos y pasaban muchos errores, errores de escribir mal, órdenes que se sacaban mal. Entonces, más vale invertir en tecnología
Por eso les digo, lloré, o sea, de que dije, en su momento hubiéramos tenido eso, porque nosotros trabajamos con papeles de comandas, Pablo me va a entender si trabaja en restaurante, muchos negocios todavía trabajan con comandas, que aunque estén ahí impresas y marcar uno de estos, otro de estos, aderezo, que no sé qué, bebí. Entonces, pero cuánto se tarda y hay errores. Entonces, hoy, cuando ya vi los cambios que hubieron y va todavía actualizándose más, hoy ya implementan audífonos, se comunican por intercomunicador, y Dios mío, digo yo, cómo ha avanzado. Y nosotros estuvimos, sería broma, pero desde pequeños hacíamos los vasitos con hilos, que era solo un juego de niños, pero nunca me imaginé que iba a llegar a ese nivel la tecnología. Ahora de ya tener, pues, cuando yo todavía ya capacito en algunas áreas del negocio y les digo, wow, qué bueno los bartenders, les digo que ustedes solo le dan clic a la tablet y ya le llega el bartender. Cuando ya llega prácticamente ya no hay que pasar a mesa, a caja, ya solo llegan al momento de darle seguimiento, pues entonces por ahí va el Big Data, eso es lo primero, invertir en tecnología, que al principio van a decir los jefes, no, pero gran gasto, pero al contrario, ahí se maneja inventario, se maneja gustos y preferencias, se van haciendo tablas, e incluso se va proyectando para hacer una medición de ventas, etcétera. Eso es lo primero. Segundo, eso es un marketing que se llama demostrador, que poco lo explotamos a nivel profesional. Yo, porque trabajé he trabajado ya, sería mi segunda institución de nivel superior, se manejan bases de datos fuertes. Entonces, muchas veces internamente ya hay bases de datos que tenemos que analizar, pues, para toma de decisiones de campañas de marketing. Entonces, teniendo marketing demostrador, es decir, ya están ahí por órdenes de compra, por personas que cotizan, toda esa data, sabiéndola utilizar, se pueden hacer campañas de marketing. Eso es lo segundo. Y tercero, pues obviamente a futuro, que ya vamos integrando la inteligencia humana con la inteligencia artificial, si nosotros ya tenemos bases de datos, la misma inteligencia artificial nos va a generar formatos de campaña más rápidas, más efectivas, él nos va a tabular toda la información porque ya la tenemos. Entonces, eso era lo que yo quería compartirles y que lo tomemos a consideración. Porque uno dice, no, pero tarde o temprano lo voy a hacer. Y yo les digo, ahora ya es importante que vayamos tomando a consideración si ya empezar a trabajar con Big Data, porque ese es el futuro para todas las compañías. Así que cierro con eso, pues les deseo un feliz descanso y mañana cerraríamos WhatsApp Marketing. Hagamos todo el esfuerzo de estar pues a las 9. Yo esperaría también ser puntual y no tener problemas con el internet. Así que gracias, Paulita, por tus comentarios. Le deseo éxitos con su empresa y su familia y a todas y todos que tengan pues una feliz noche. Gusto saludarles. Feliz noche. Buenas noches, Buenas noches, Alex. descansen. Noches. Feliz Saludos, noche. bendiciones, que Noche. descansen. Nos vemos mañana. Saludos. Bendiciones. Saludos.